Érase una vez un blog con la nueva Insta360 One R de 2021. Muchos clips del vídeo han sido grabados con la Insta360 One R con el módulo de una pulgada de la alemana Leica. Con todos ustedes, os presento una primicia mundial sin precedentes. Soy el primer canal. Con todos ustedes, la nueva Insta360 One R. Y digo nueva porque tiene una actualización que lanzaron hace como un mes o 20 días, que ha metido un montón de cosas buenas para vitaminarla, para ensalzarla. Ha corregido problemas de los que yo me quejaba. Tiene, la verdad, que unos usos muy buenos para el sensor de una pulgada de Leica, que es el modelo del que nosotros vamos a hablar. Justo el modelo de una pulgada. Vamos a ver esas mejoras, os lo voy a enseñar una por una y vamos a ver si es la mejor cámara para hacer vlogging. Ya sabéis que tengo la comparativa contra la Sony ZV-1 hace un tiempo, la dejo aquí en la pestaña de la izquierda derecha y vamos a ver hasta qué punto ha llegado esta. Gracias, estáis portándoos con el canal y conmigo estupendamente en estos últimos días. Por todos los lados tengo increíbles respuestas o comentarios vuestros y espero dar la talla con los contenidos y que sobre todo los disfrutéis y os hagan pasar buenos ratos allá donde estéis, porque al fin y al cabo lo mejor en el tiempo libre es poder disfrutarlo. Y gracias por ser parte de vuestro disfrute en el día a día. Vamos a ver qué pasa con esta cámara nueva. Desde luego que es uno de los diseños más cómodos que he probado nunca, y mira que pruebo de estas unas pocas cada año y me gusta mucho, me siento muy cómodo con ella a pesar de las fundas, a pesar de los módulos, a pesar del peso, que no es suficiente, pero está muy cómoda, muy fácil de llevar y de muy fácil de ponerla en cualquier sitio para sentirte que lo controlas todo. Y a mí lo de los módulos me gusta mucho. El giro de la muerte, ¿os suena de alguien? Sí, es un buen tío, Jaume, ¿eh? Y Carlos también. Ya habéis visto los diseños. A día de hoy, incluso en el tiempo que ha pasado, que ya ha pasado un tiempo desde que está en el mercado, creo que como concepto no existe alguien que hiciera algo tan bien y tan resuelto para convertir una cámara en todo en uno, donde con los módulos podemos tener absolutamente todas las opciones deportivas del mercado. Pero aquí tenemos pues el sensor más interesante para mí, el de una pulgada. Y desmontarla, tan fácil como hacer un clip, sacamos una pieza y el otro clip. Y es que me encanta, muchos ya lo sabéis, la gente que no, aquí lo tenéis. Se desmonta en tres partes. ¿Para qué sirve esto? Pues como podéis ver, ahí tenéis la pantalla, pero si queremos que sea selfie, se da la vuelta, se pone y aquí tenéis selfie. Todos son oportunidades para los creadores de contenido. Tiene cosas muy interesantes. A mí personalmente me gusta más que la Insta360 X2, pero es valoración personal. Haré una comparativa entre ellas en los próximos días por si tenéis la duda de elegir entre una y otra, para sacaros las dudas de la mejor manera posible. Así que vamos a cogerla, vámonos a la calle y vamos a grabar con ella y vamos a enseñar todas las cosas nuevas que tiene la estabilización. Y aparte, ver la calidad, por supuesto, que de eso se trata. Mejorar una cámara nunca es fácil. Dotar a una cámara de nuevas características es una elección corporativa que tienen que ver hasta qué punto esas nuevas características tienen que aparecer en una nueva máquina para crear un impulso de ventas a nuevos usuarios o meterlas en las máquinas antiguas. No es que la Insta360 One R tenga mucho tiempo en el mercado, pero sí es verdad que con la costumbre que tiene Insta de renovar sus equipos, no era a lo mejor tampoco tan viable que utilizaran una actualización para dotarle de tanta nueva potencia a la máquina. ¿Y dónde está esa nueva potencia? Pues en primer lugar, algo que a mí sí me gusta, tiene sus concesiones, tiene sus problemas,
pero que funciona muy bien, y es el bloqueo de horizonte, Horizon Lock. Lo han puesto para el módulo 4K y para este, para el módulo de 1 pulgada de Leica. Y funciona muy bien porque da igual lo que hagamos con la cámara, cómo la movamos o no la movamos, siempre la línea del horizonte la dejará preparada y siempre estará totalmente estabilizado. O sea, es una forma de estabilizar junto con el Stay Flow. Es una gran mejora para salir a hacer deporte del bueno, con bicicleta, con moto, carreras en plan bestias, para que se mantenga perfectamente todo. Y eso es de aplaudir, porque estamos de enhorabuena. Otra de las novedades que han incluido es el loop recording, o lo que es lo mismo, 2 minutos de grabación, infinito mientras dure batería y demás constantes. Funciona como las cámaras de grabación de seguridad en muchas empresas o domicilios. Lo que hace es, en este caso a mucha menor escala, utiliza 2 minutos y siempre lo va grabando encima, hasta que la cámara decide coger una gran actividad. O sea, si yo me quedo así 2 minutos y luego empezar a hablar y hacer algo, sería cuando la cámara realmente sobreescribiría en lo anterior grabado. Haríamos que nunca se resintiera la memoria, siempre tendríamos capacidad y cogeríamos lo que aparentemente sería el mejor momento que compartir. Es una buena noticia, es una buena herramienta y mucha gente le saca partido, seguro, porque hay momentos en los que te pones a grabar y estás esperando a que ocurra el momento. El momento llega y la cámara lo elige por ti, casi siempre, ¿eh? Tiene matices. Tenemos Quick Capture también como nuevo, ¿vale? No es una habilidad nueva, ya la tenían en otras Insta360, pero nos lo han metido en la R y es bastante cómodo porque lo que hace es un poco lo que hacen otras cámaras deportivas, también hace la GoPro, que es, dejas presionado el botón de obturador y se enciende para empezar a grabar. No tenemos ni que encender la máquina ni preparar nada. Está con los últimos ajustes que lo dejamos y ahí está funcionando. Que quiero añadir que este vídeo, si no lo he añadido antes, está grabado prácticamente en todo su formato en 5,3K a 30 fotogramas por segundo, ¿vale? Es una buena resolución. La única manera de usar esta resolución, ya sabéis, es con el Insta360 Studio 2020. Con la aplicación del móvil solo podemos exportar a 4K. Siempre tened claros esos detalles para poder trabajar bien con vuestras resoluciones y trabajar a gusto y necesidad propia, no lo que marque el fabricante, si podéis hacerlo. Para los que somos europeos, hacen principal hincapié en que han metido un nuevo modo profesional de cine o una nueva resolución de cine. Nosotros aquí en Europa normalmente trabajamos en la banda de 50 fotogramas por segundo. En Estados Unidos o en América utilizan la de 60 cuadros por segundo. La cámara de por sí tenía activado los 60 cuadros en Full HD y en 4K. Ahora han añadido los 450. Para ciertos metrajes sí puede ser una gran usabilidad. La verdad es que yo soy de los que prefiero mayores fotogramas, pero obviamente depende mucho de lo que vaya a hacer, de cómo vaya a preparar el flujo de trabajo o el proyecto a hacer. Tened en cuenta que esta cámara se puede usar tanto de manera de diversión pura como para utilizarla profesionalmente bajo muchas herramientas. Así que es una buena opción. 4K50 añadido. Otras mejoras de las que no se hablan exactamente, pero las he podido comprobar y comprobar bien, son los algoritmos, tanto de grabación, que en este módulo de 1 pulgada han solucionado un poco los temas del efecto gelatina del estabilizador, no del todo, pero sobre todo la nitidez general y la forma de corregir el ruido que generaba y que hacía que, aun teniendo un sensor de 1 pulgada, no lo pareciera respecto a algunas comparaciones con otros equipos. Sí se notaba la diferencia en grandes detalles, pero no hasta el punto que ahora sí lo han dejado en algoritmo y está bastante competitivo. Esta cámara es una gozada, incluso ahora, a mitad de 2021, salvo que tengáis el ojo puesto en esperar a una segunda generación,
yo siempre la recomendaré porque es una máquina que me gustó mucho en su momento y que la veo tantas posibilidades a la hora de bloquear. Todo esto está hecho con el micro interno, ¿eh? Ahora también aprovecho para añadir que han mejorado los problemas que tenía muy serios de grabaciones en micros externos, que hacían unas grabaciones horribles y robóticas. Ahora, que haré una prueba después, veréis cómo recoge ahora el ruido y qué bien lo recoge. Y si tengo muestras del pasado, las añadiré para que veáis la diferencia, que es bastante, bastante, bastante grande. Los que usáis la máquina estoy seguro que ya lo sabéis y lo agradeceréis muchísimo. He tenido una cosa muy interesante, mirad qué puesta de sol. Bueno, la puesta de sol ya ha estado, ¿vale? Esto no lo han añadido. Lo que han puesto en el módulo 4K es que se pueda poner la opción de zoom en activada y desactivada, ¿vale? Es muy cómoda para ciertos detalles y pueden sacar planos que no dependen de nuestra concentración a la hora de recoger el plano. Así que es otro buen elemento que se añade a lo que es el ecosistema One R. Un añadido que yo agradezco muchísimo es que se puede tocar la nitidez general en una escala de niveles para mejorar o desmejorar, depende de lo bueno o torpes que seamos, la imagen, sobre todo en momentos de mucho contraste como ahora. Y la verdad es que funciona muy bien. Es otra cosa que han añadido. Otra cosa que se ha mejorado ligeramente, pero se nota si la usáis mucho ahí a diario, es el interfaz de la cámara, que está mejorado aparentemente. Y otra cosa que de verdad a mí me parecía tedioso y que lo echaba mucho en falta es que ahora tocando la pantalla, ¡pum!, se enciende. Antes no. Y para ciertas cosas era una verdadera faena. Los perfiles, y creo que para bien. No es el mejor momento para grabarlo, pero aquí estáis viendo el perfil estándar, el que he usado durante todo el vídeo. Y justo ahora pasamos al perfil Vivid, o Vívido, o bueno, lo que queráis, que se nota que mete más contraste, colores más vibrantes, y al fin y al cabo con un buen sol, no como ahora que estamos ahí todavía recibiendo la luz solar del día. Deja planos que pueden valer para algunos y para otros no. Yo no soy mucho de contrastar la escena salvo detalles o que esté grabando algo en particular. A mucha gente se encanta, pero eso ya depende de cada uno. Pero está muy bien que hayan tocado algoritmos, que hayan corregido los posibles artefactos y aberraciones cromáticas que hacía, y lo agradeceremos en general todos amigos, que son bastantes cosas. Puede parecer una actualización menor, depende. Esto es como todo. Habrá gente que le dé más valor, gente que menos, pero ya os digo que la experiencia de usuario general 100% la mejora, y bastante. Y todo lo que sea mejora y gratis es un bien para nosotros los usuarios. Así que los que tengáis la máquina y no lo sabíais, actualizadlo porque lo vais a disfrutar. Y los que estáis interesados en la máquina y estáis esperando nuevas máquinas o la posibilidad de las GoPro o la Hero 10 que estará cerca de presentarse, tenedlo muy en cuenta que estas novedades pueden daros una experiencia tan buena como lo que pueda presentar la competencia o ellos mismos. El sensor Leica durante el día, esa pulgada, se porta estupendamente bien en modo estándar, en modo Vivid, en cualquier resolución, en 60 cuadros, en 30. Recordad que a menos cuadros más entrada de luz, pero por el día no tenemos ninguna necesidad de cambiarlo. Podemos utilizar el máximo de fotogramas o cuadros por segundo y ya habéis visto que se porta bien. Ahora, la ventaja que tendría que tener este sensor contra los sensores pequeños es que al recibir más luz, con esos 19 megapíxeles que tiene, que están más que correctos, y a unos buenos cuadros por segundo, deberían de quedar planos decentes, diferentes, más cómodos por la noche. Así que vamos a salir. Lo que pasa es que ya sabéis que yo las condiciones que pongo por la noche no son las mejores, así que vamos a hacerle sufrir. Vamos a ver si soy un manchurrón negro o si hay plano salvado. Venga, acompañadme a la noche. Bueno, pues vamos a ver si con la actualización o con esta nueva Insta360, si el algoritmo ha mejorado con este sensor de una pulgada en cuanto falta la luz. Va a ser muy breve, ¿vale? Simplemente lo voy a analizar, no lo estoy viendo, así que tendréis un clip después. Pero vamos a ver si el flow state se mantiene bien, no hay mucho efecto parpadeo y además sale una imagen lo más limpia posible, que me temo que no. Tiene una ISO máxima de 6400, encima con este sensor de 19 megapíxeles a 5,3 que está grabando, pues tiene sus cosas, ¿vale? Pero lo vamos a ir viendo con detenimiento.
A lo mejor sí una mancha negra. Encima hace algo de aire, con lo cual supongo que a lo mejor con el micrófono tenemos problemas. Y luego está a punto de caer el diluvio universal. Hay unos rayos y unos truenos, a ver, a lo mejor escucháis alguna. Y rayos, a ver si suerte. ¿Habéis visto? Creo que lo hemos pillado. Vamos a probar de segundas. Pues ahí se ha quedado. Está empezando a llover. Lo mismo me veis correr de lo lindo. Hostia, ese. Hola, soy Dan Hunter, cazador de rayos, y estamos a ver si cazamos, y no nos caza, porque como nos caza un rayo, seguro que sería viral. Pero me temo que no me veríais más. Así que no me hace muchas gracias con esto, ¿eh? Si estáis de tormentas, evitarlas, por favor, no salgáis con tormentas porque es peligroso. Ahí me ha pillado de camino, voy al coche y me vuelvo a mi casa media hora de viaje y listo. No hay nada que preocuparse. ¿Qué tal funciona esto? Pues ya lo veremos, pero así acabamos los clips nocturnos. Antes de acabar, te he dicho que iba a acabar, sé que son cámaras preparadas para todo, sobre todo para deporte, ¿vale? Pero también se hace deporte nocturno. Hay gente que sale con las bicis, sale con las luces correspondientes y va con la bici. Pueden quedar planos interesantes con lo que proyecte lo que es el LED o la linterna o lo que lleve en la bici. Pero obviamente, cuando no hay luz, nos salvan las farolas, pero en campo abierto, si solo tenemos la luz, pues parecería más una película de la bruja Blair o una película de terror. Pero habría mucho, mucho problema de definición, faltaría textura, artefacto y una serie de problemas que complicarían en exceso una filmación interesante. Pero aún así, siempre se puede apañar con focos LED. Ya haremos un vídeo dedicado a la iluminación por la noche, ¿vale? Venga, ahora sí acabo. Pues me he llevado una grata sorpresa. Sabía lo que me iba a encontrar, pero no sabía que lo habían depurado, lo habían estabilizado mejor, han corregido defectos de lente que tenían sin la actualización. Es algo que solo lo aprecias cuando has grabado mucho por la noche, como he grabado yo con esta máquina. No son los mejores planos, pero no tienen mucho ruido digital. Le cuesta levantar en zonas de contraluz o donde hay poca luz, como habéis visto muchos momentos de la escena donde estoy prácticamente negro. Le he añadido por software, por la aplicación móvil en este caso, el Color Plus, que lo que hace es levantar la luz para que se me vea un poquito mejor, y un reductor de ruido, pero no es suficiente. Obviamente hay planos que tenemos más luz de lo que son las farolas y demás, que nos dan algo muy aceptable, y hay otros planos que realmente no servirían para nada, pero contento con las prestaciones nocturnas gracias al sensor de una pulgada. Ojo lo importante que es tener el sensor grande para la noche, porque no podemos prescindir de bajar la velocidad de obturación y obviamente ni los cuadros por segundo, estaríamos totalmente vendidos. Lo hace bastante bien. Y ahora vamos a acabar con el vídeo con las valoraciones finales de esta nueva Insta360 One R sensor de Leica de una pulgada. No me voy a enrollar mucho con estas impresiones finales. Es una muy, muy, muy buena actualización y gratis, que casi nadie regala nada en estos tiempos que corren, y menos cuando son cualidades de vídeo. También, por otro lado, podríamos decir, estaría bueno que una actualización me la cobraran. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona el mundo. Son grandes recursos que han metido. Está claro que habrá para un sector de vosotros que sea una actualización menor y que probablemente quisierais nuevas cosas, como por ejemplo actualizar también la aplicación y que se puede exportar a diferentes resoluciones y bueno, quién sabe, algunas cosas más. Pero ya os digo que de todos los factores nuevos que han metido, todos son muy funcionales, pero sobre todo, y lo que me queda patente y lo que hay que decir, es que el rendimiento general, hablando en calidad de imagen, es muy bueno, sobre todo en los modos 4K y 5K. Full HD también, obviamente, pero es más pequeño. Y solo puedo decir y dar las gracias a Insta por preocuparse por los usuarios, ya que has invertido un dinero en estas máquinas. Depende de lo que tengas, has podido invertir hasta un precio bastante mayor de 800-900 euros, que tengas todos los módulos, que tengas la batería, el pack de batería y tal.
Así que qué menos que nos mimen a los usuarios. Al fin y al cabo, de eso se trata, y más con la competencia feroz. Si quieres seguir vendiendo, si quieres que la gente tenga tus productos, tienes que darle lo mejor que puedas. Y obviamente la marca Insta360 se está tomando las cosas muy en serio. Te puede gustar o no, te puede valer o no. La cámara perfecta no existe, pero estamos ante una máquina que, para sobre todo un uso muy deportivo o para llevártela como principal de tus vacaciones, para grabar momentos de playa, de actividades y tal, estamos ante una gran opción, por no decir una de las mejores. Cómoda, apenas pesa y la puedes meter en cualquier lado y despreocuparte de que la pueda pasar algo. Así que nada, gran actualización. La recomiendo muchísimo si no tenéis, ya estáis metiéndos, es muy fácil. La propia aplicación del móvil la reconoce y te la instala en un momento, tarda unos minutos, y a disfrutarla. Y si la tenéis, contadme vuestras impresiones por comentarios. No tengo más que decir. Si queréis saber algo de la máquina, tenéis el enlace en la descripción. Es un link de afiliado, ya lo sabéis, los estoy poniendo por Insta. Pero ya me conocéis, yo no me caso con nadie. Ahora lo han hecho bien. Ya veremos en el futuro. ¡Hasta pronto!